Tiene un costo y que cuesta generar energía, cuesta transportarla, distribuirla. El país, lamentablemente, por las cosas mal hechas, ustedes saben que dejó de ser un país que exportaba energía para tener que comprarle a sus vecinos. Y bueno, se ha sincerado en el país y estamos poniendo ese problema arriba de la mesa, pero nos parece que todos tenemos que hacer un esfuerzo para que seamos lo más eficientes, lo más racionales, y paguemos lo que corresponda, no paguemos de más y prestemos atención y echemos luz, especialmente en el caso de Santa Fe, sobre la tarifa de la energía eléctrica. Hemos decidido comunicarle a la EPE que vamos a rescindir el convenio por el cual la EPE le cobraba a todos los usuarios de la ciudad de Santa Fe la cuota de alumbrado público, que es bueno, un porcentaje que en la gran mayoría de los hogares está en el orden del 10% del total de la factura, en algún caso un poquito más, en algún caso un poquito menos, porque depende de ciertos rangos. Y bueno, vamos a hacernos cargo desde el municipio de ese costo. Queremos además que se ponga racionalidad, porque ese convenio, que era del año 95, significaba, por un lado, un criterio un poco arcaico, porque no había en aquel momento otras tecnologías que permitan ahorrar. Y ustedes saben que en la ciudad hemos hecho un esfuerzo para bajar el consumo y tenemos 5.000 luminarias, por ejemplo, aquí en General Paz, LED, que consumen menos del 60% de lo que consume una luminaria de sodio. Y sin embargo, ese ahorro no fue al vecino, porque no se le bajó en la factura, tampoco vino al municipio, a pesar de que le hemos pedido a la EPE que aprovecharan ese ahorro para darnos más luminarias LED y ir más rápido. Sin embargo, la EPE no acordó este criterio, y nos parece que cada ahorro que produzcamos tiene que verse también en el bolsillo del vecino y en las economías de la ciudad. Entonces, a los vecinos en los próximos meses le va a llegar una factura más económica. El municipio, con economías propias, con ahorros, va a pagar la factura, pero la vamos a pelear foco por foco y no vamos a pagar igual una lámpara de sodio que una de LED. Y vamos a contar una por una y vamos a discutir además cuál es la tarifa que nos tiene que cobrar la EPE, porque además el municipio es uno de los principales clientes, digamos, de la empresa provincial. Así que nos parece que todos tenemos que hacer un aporte, vamos a comunicarlo al Consejo Municipal, vamos a también, por supuesto, dialogar con las autoridades de la EPE para cómo nos vamos a manejar en el futuro, pero queríamos dar esta noticia de reducción de la tarifa de la energía en la ciudad. Bueno, ahí estaba el intendente José Corral explicando de que iban a dejar de lado el tema de el cobro que tiene la municipalidad por la mantención de lo que es todo el alumbrado de la ciudad. Yo dije que, a ver, que el fuego cruzado estaba latente. Entonces, bueno, el intendente salió a decir eso. ¿Y qué salió a decir el ministro de Gobierno y de Reforma del Estado, Pablo Faría? Dijo que el municipio deberá pagar 70 millones por el alumbrado público. Y entonces, bueno, uno dice, ¿pero por qué va a tener que pagar si deja de cobrar? Bueno, resulta que el equivalente a todo el presupuesto de este año del municipio para la compra del equipamiento y para tres jardines municipales con el que se construía en Barrio Chalet, el ministro Faría dijo que aún no se sabe de dónde va a sacar la plata municipio. Es decir, una situación donde, a ver, supuestamente para mí entender, porque bueno, no se aclara mucho la situación, se le ha dado la plata para construir eso, es decir, el valor de todo el año, por lo menos es lo que uno, a ver, está calculando, que se le ha dado el valor de todo el año, con ello se ha hecho estas obras. Entonces ahora, bueno, si no lo quiere cobrar más, va a tener que pagarlo, y si tiene que pagarle, tiene que darle 70 millones. Entonces, ¿de dónde va a sacar los 70 millones el gobierno? A ver, durante varios fragmentos de una conferencia que dio Faría, se preguntó de dónde va a sacar la plata el municipio,
santafesino para hacer frente a la energía, ya que aclaró que ese monto no está en el presupuesto municipal. Bueno, ahora, la municipalidad va a tener que pagarle a la EPE la plata del uso de la energía. Entonces, él dice, ¿de dónde va a sacar la plata para pagarnos a nosotros? Es decir, o para pagar a la EPE, para poder hacer esto. Así que bueno, este fuego cruzado vio que sigue estando después de este quiebre, esta rotura que yo decía de lo que es, a ver, para que uno pueda entender lo que era el Frente Progresista Cívico y Social, algo compacto en la provincia de Santa Fe, que venía ganando las elecciones desde hace ya tres elecciones, es decir, ganó Wiener, ganó Bonfatti y ahora ganó Lisci, es decir, y se venía manteniendo esa unión de el radicalismo con el socialismo y con el GEN, y medianamente estaban, a ver, haciendo fuerza y derrotando un poco al justicialismo en lo que es las elecciones a candidato a gobernador y a diputado y a ciertas cosas. Bueno, ahora parece ser que eso se partió, va a haber tres candidatos, es decir, va a estar el candidato del PRO con el radicalismo, el candidato del radicalismo con el socialismo y el radicalismo y el candidato del justicialismo. Es decir, hoy la división esa va a otorgar que a lo mejor alguno asuma a la gobernación de la provincia de Santa Fe con un 30 y pico%, podrá ser, ¿eh? Es decir, que con una minoría pueda llegar a ser uno de los ganadores de esto, que es las elecciones que se van a realizar en el 2019. Así que esperemos a ver qué es lo que pasa. Pero este fuego cruzado sigue porque, a ver, parece que uno quiere desmerecer al otro y el otro quiere desmerecer a uno. Así sucesivamente, y se están disputando a ver cómo... No puedo decir esto, pero... No sé cómo va a arreglarlo, porque me sale una frase que no la puedo decir en televisión, ¿vio? ¿Quién tiene más poder? Ahí está, ahí me salió. ¿Quién tiene más poder, vio? Entonces están ahí en esa lucha, viendo a ver quién tiene más poder de los dos. Y bueno, la pelea se realiza entre el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Faría, y el intendente José Corral. Lamentablemente es así, ¿eh? No hay otra alternativa. Vamos a hablar de otra cosa, y es la modificación en el Código Penal, el procesal penal.